Buenos días, hermanos de los purísimos corazones de Jesús y de María. Hagamos la oración de la etapa de la comunión. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y bendecimos porque hemos podido ver y escuchar como discípulos misioneros tus maravillas en nuestra diócesis de Ponce. Camino a nuestro centenario, impulsa en nosotros la corresponsabilidad y ayúdanos a testimoniar la comunión que nos invita a participar en la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San José, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San Juan Diego, ayúdanos a vivir en comunión y misión. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a vivir en comunión y misión. Nuestro lema del CAM6, América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y en este día. Buenos días, hermanos. Hoy, como pueden ver, las vestiduras son blancas porque celebramos la cátedra de San Pedro, ese apóstol que llevó a la iglesia a donde estamos hoy, las enseñanzas, la misión de la iglesia, por esa procesión de los apóstoles, para que así nosotros tengamos una vida plena en Jesucristo. El Señor dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, busquemos en nosotros mismos, en este caminar de esta Cuaresma, en qué hemos fallado al Señor. ¿Qué tenemos para ofrecerle al Señor? Y pidámosles perdón a Él. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que ninguna tribulación nos perturbe, ya que nos has edificado sobre la piedra de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros entre vosotros, yo presbítero, con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto, pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con entrega. Con entrega generosa, no como déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino convertíos en modelos de rebaño. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Mis hermanos, ¿a quienes le ha pasado que venga una persona, por lo menos en mi caso, venga una persona, te saluda y después estás buscando quién es esa persona? Yo siempre que ando con Giné le pregunto: ¿quién es? Que no me acuerdo quién es, y me saludan con esa confianza, y yo buscando en mi mente quién. Pues esa pregunta Jesús se la dice y se la hace a sus discípulos. En vez de los discípulos decirle quién es, ¿verdad?, Jesús le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? Dependiendo la respuesta que surja en el corazón de cada uno de ustedes, ese es el testimonio que estaremos dando de Jesús. Según lo que nosotros pensemos, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús para mí? Ese es el testimonio que yo daré de Jesús. Ojalá Jesús no sea el centro de nuestra vida, como muchas veces decimos, que sea el centro de nuestra vida, sea el centro de nuestro matrimonio, sea el centro de nuestro hogar. No, que no sea el centro, que forme todo nuestro ser, que Jesús sea esa vida completa en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, que Él arrope todo nuestro ser. Hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Y esta carta va dirigida muchas veces a nuestros sacerdotes, a los presbíteros, para que lo hagan todo por amor, con entrega. Muchas veces le exigimos tanto y tanto y tanto a nuestros sacerdotes, pero muchas veces nos hemos detenido a pensar que ellos son como tú y como yo, que tienen una vida normal, tienen familia y que lo han dejado todo por seguir a Jesús y por acompañarnos a nosotros en este camino, llevarnos a nosotros a conocer la verdad. Y qué fácil se nos hace a nosotros ver que muchas veces cometen errores, alguna falla, y los señalamos. Porque no podemos entender que un sacerdote es un ser humano, es un hombre que siente, que padece, y que muchas veces esperamos mucho más de cada uno de ellos. Hoy, en la exposición del Santísimo, mis hermanos, que nuestra oración se siente en orar por cada uno de ellos. Podemos observar que esta semana ninguno de ellos está aquí. Y que nos hace falta esa vocación sacerdotal, que nos hace falta tener muchos más sacerdotes, porque tenemos el privilegio de que muchas veces nos hace falta un solo sacerdote para tener el misterio que nos da la vida, porque sin ello no hay Eucaristía. Y nosotros hemos sido un pueblo bendecido. Y les puedo hablar por la experiencia vivida en Cuamo, donde se celebran 18 misas en un fin de semana. Y con un solo sacerdote, y gracias a Dios que el obispo nos puso a cada uno de nosotros en este proceso de formación a vivir una nueva experiencia y ver esas comunidades que no despreciaban que yo estuviera compartiendo con ellos la celebración de la palabra, pero sí anhelaban tener por lo menos un fin de semana la celebración eucarística, celebrar esos santos misterios. Y pensar qué podemos hacer. Orar por ellos, presentárselos al Señor, para que así a los que ya están, el Espíritu Santo los siga guiando, para que continúen con la misión de Cristo. A los que se están preparando, que ya pronto van a ser ordenados, para que pongan su mirada en aquel que lo puede todo. Y aquellos que se han lanzado sin pensarlo dos veces y que están en la etapa de discernimiento para saber si realmente es su vocación, orar por cada uno de ellos para que sientan la llamada del Señor, para que sientan que realmente es su vocación y que todo lo hagan por amor, que todo lo hagan por entrega a aquel que lo dio hasta ser crucificados por cada uno de nosotros, que lo dio todo, que ha sido nuestro pastor, que escucha nuestra voz, así como las ovejas que escuchan la voz de su pastor. Este buen pastor también escucha la voz de sus ovejas, de este rebaño. Mis hermanos, que en esta mañana, cuando el Señor esté expuesto, seamos libres. Seamos libres de hablar, de presentarle todo y ponérselo en la mesa del sacrificio, en la mesa del altar, ponérselo a sus pies para que Él escuche la voz de su rebaño, la voz de su oveja. Que el corazón se abra a la voz del Señor y dejemos que Él hable y no nosotros. Que así sea. Unidos a una misma fe, recordando hoy a San Pedro, el primero de los apóstoles, presentemos al Padre nuestras plegarias en la roca firme de la fe apostólica. Por el Papa Francisco y todos los obispos del mundo, para que la fe vivida y proclamada por el apóstol Pedro sea para ellos y para el pueblo de Dios que tienen encomendado un punto de referencia constante y una consigna para seguir al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, para que no falten en nuestras comunidades sacerdotes santos, que permaneciendo fieles al Evangelio de Jesucristo, den testimonio de acogida, respeto y amor sincero, roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de los pueblos que sufren los horrores de la guerra, la miseria, el hambre, la desnudez o la marginación, para que encuentren en Cristo y su Evangelio la fuerza que necesitan para sacar adelante nuestro país, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos, por los que esperaron en Dios y por los que no lo conocieron, para que disfruten de su gozo que no tiene fin, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, pueblo de Dios, unido en una misma fe y en una misma Eucaristía, para que confesemos con nuestra vida y con nuestra entrega que Jesucristo es el Mesías, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los sacerdotes que están en esta semana en sus ejercicios espirituales, para que encuentren en Dios ese camino para seguir a su rebaño, roguemos al Señor. Oh Dios, que elegiste a Pedro y lo pusiste como signo de unidad de tus discípulos, atiende nuestras oraciones y concédenos la gracia de permanecer atentos a tu voz, unidos en la verdad y dóciles a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hermanos, como hijos de Dios, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Dios y Padre nuestro, que en esta celebración del apóstol San Pedro nos alimentaste con el cuerpo y la sangre de Cristo. Haz que este misterio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.